Bueno, en la Vereda del Salto realizamos esta jornada con una participación de 44 asistentes, los cuales provenían de 45 familias que viven en esta comunidad, una comunidad muy cálida, muy cariñosa, la cual tuvo a bien tomar todo ese conocimiento sobre la educación financiera, sobre el cooperativismo, la historia de Comulesa y todo lo que en cuanto al ahorro y el crédito en aporte a esta comunidad para que ellos tuvieran una forma más adecuada de manejar sus recursos. Bueno, en la vereda Villanegra queda aproximadamente a 1 hora del municipio de Galán, de la zona rural. Cuenta con un aproximado de unas 90 familias esta vereda. Fueron como unos 100 asistentes a esta jornadita educativa, los cuales también nos abrieron sus puertas para que les lleváramos todo el conocimiento que estamos entregando en estas jornadas educativas. A ellos se les dio temas sobre cómo la historia del cooperativismo, cómo llegó aquí a Colombia, cómo llegó a San Gil, dónde nació nuestra cooperativa, tics de ahorro, mostrarle a la comunidad que sí es posible ahorrar, aunque en muchas ocasiones nosotros tengamos en nuestras mentes que no hay cómo ni de dónde. En Chima, el pueblito Los Bellos Atardeceres, estuvimos en la vereda La Colorada. También queda aproximadamente a 50 minutos del casco urbano de Chima. Un acceso difícil para llegar a esta vereda. Ahí estuvimos realizando la jornada solidaria en la escuela que lleva el mismo nombre, lleva el nombre de la vereda La Colorada. Asistieron aproximadamente 123 personas a esta jornada, las cuales se beneficiaron de higiene oral, de medicina general, peluquería, entrega de medicamentos, toma de tensión y muchos otros beneficios que la Fundación Comulesa lleva hasta estas comunidades para que nuestros asociados y sus beneficiarios aprovechen estas oportunidades y se beneficien de estos programas. En Lebrija, la capital de la piña, hicimos también jornada solidaria, la cual tuvo una asistencia de 127 personas. Aproximadamente en esta vereda son unas 80 familias. Estuvimos en un punto que se llama El Centenario, en un cruce de la vereda, en una tienda que se llama La Mina. Es un punto de referencia muy importante para esta vereda, pues ahí prácticamente es donde se reúnen a hacer todas sus actividades. También se les llevó los servicios de medicina general, la enfermería, toma de tensión arterial, se les entregaron sus medicamentos, crema dental, cepillo de dientes y pues en general repartimos purgas, vitaminas para que estas personas pues pudieran llevar una mejor calidad de vida, así como los otros medicamentos en cuanto a las diferentes dolencias o enfermedades que cada uno le manifestó al médico. Bueno, en la Ciudad Bonita nos desplazamos hasta la vereda del Pedregal, que queda a 15 minutos del casco urbano de Bucaramanga. Es prácticamente un barrio de Bucaramanga, ya que es un caserío grande, muchos niños encontramos en esta vereda. Ahí atendimos alrededor de 158 personas, las cuales, como dije, la mayoría de la población era infantil y de la tercera edad. Nos recibieron muy gratamente. Estas personas o estos servicios que prestó Comulesa en este mes de junio y alrededor de sus jornadas que realiza, han sido recibidas de muy buena parte por la comunidad, agradeciendo de parte de ellos a su gerente general y a las directivas de cada una de las oficinas, así como también al señor Ángel Yesid, director de la Fundación Comulesa. Quedan muy agradecidos y quedan a la espera de que algún día volvamos con estos servicios para ser beneficiados nuevamente. Esperamos estar con ustedes muy pronto y feliz cumpleaños, Comulesa.